estaba diciendo y como dije hace cinco minutos atrás, os era un ejemplo sencillo. Cuando vas a pedir trabajo, cuando vas a pedir, por ejemplo, la residencia en España, te piden, por ejemplo, que tienes que estar cotizando y debes tener un contrato de trabajo. Ahora, ¿me entiendes que hace un contrato de trabajo en España si no tienes residencia? Porque siempre ha sido así, que cuando tú vienes, es España que te pide para que vengas a trabajar. Eso siempre ha sido así. La inmigración siempre ha sido así. La palabra esta inmigración ilegal no es, es una palabra de qué estás hablando. Funciona. Esa es la política que quieres para España. Claro que es España que te da el contrato, como ha pasado aquí en España cuando los españoles inmigraron en Alemania. Que Alemania les mandaba contrato de trabajo y eso les permitía tener un permiso de trabajo regulado. Iban, trabajaban y volvían. Esa es una ¿Pero qué producción? ¿Qué manda, por ejemplo, España a Camerún? No, a ver, Sánchez ha estado. Pero es que España tiene una grave situación de crisis. España es el país con más paros de la Unión Europea. ¿Qué es lo que no entiendes? No es precisamente España. El país con más paros de la Unión Europea es Grecia. ¿Cuál es? Solo para tus datos, sí. Búscalo, busca los datos estadísticos. Pero dame cuál. Ahora bien, estoy diciendo Grecia. ¿Cómo que Grecia? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que Grecia? El país con más paro ahora mismo en Europa se llama España. A ver si se actualizan los datos. El líder es Grecia. A ver, te estoy diciendo, ¿cuántas ofertas de trabajo manda España anuales a África? Pero que va a mandar ofertas en base a qué, si tiene un paro estructural ya de por sí, pero ¿qué es lo que va a mandar? Por el paro estructural que ha generado Mariano Rajoy, España estuvo bien. Muchas gracias, Diosdado, muchas gracias, ha sido un placer volver a hacer más de Manchester también. Beltrán, ¿cuántas ofertas? Sí, para terminar, lo que dijo el hermano Beltrán, en Dubái, cuando llegas a Dubái, en el aeropuerto ves un letrero que dice: mi país, mis reglas. Mi país, mis reglas. Mi país, mis reglas. Es lo que vas leyendo. ¿Me entiendes? Es verdad lo que dice Beltrán. España, sus reglas. España, sus reglas. Pero lo que no puede hacer España es vender que tengo derechos, después violarlos. ¿Me entiendes? Para eso, ponte una vez: mi España, España, mis reglas. Así ya voy sabiendo que España sus reglas. Esto por una parte. Y para terminar, el victimismo. El africano también está acostumbrado o maleducado a que le regalen las cosas. Toma. Así no creces. Cuando cuando te acostumbras a que te den, te desenvuelves en una, como si todas las soluciones, por ejemplo, las acomodas. Ajá, en las ONGs. El número de gente afiliada en las ONGs, yo creo que son africanos en España. Te acomodas. Hay que buscar, hay que pelear. No estoy diciendo que no hay una, no hay. No he dicho que no existe un racismo institucional, pero sí. Pero lo que no puedes hacer es, como existe un racismo institucional, pues que me den. ¡No! Pero es que Diosdado, Diosdado aquí es un pedazo de mujeres de última generación. Que, al haber racismo institucional, que me den. Yo he estado trabajando. Te has pasado todo el tiempo. No, son las políticas que creen. El racismo institucional es un racismo silenciado. Espera, pero estas políticas te permitieron tener España prefiere ver a una cola de negros en la puerta de Cuba. Yo no me quiero ir de aquí, por favor, si me permitís, que por algo me habéis invitado. Para esos negros, a eso me yo no me quiero ir de aquí sin que pongamos algún punto sobre la situación de nuestro continente. Voy a decirlo solo en dos palabras. Ojalá nuestro dirigente tengan cojones, hablando en plata, para parar todo esto, que sean independientes ya de una vez, que decidan por nosotros, que cojan nuestro dinero y lo metan para nosotros y que nos saquen de lo que estamos metidos. Es la única forma de parar migración ilegal, las muertes en el mar, de parar y parar y parar tantas cosas. Nuestro dinero para nosotros, no que nuestro dinero lo metan entre unos cuantos en los bolsillos mientras los demás se mueren de hambre. Cuando necesitan operarse, se meten en un avión y vienen a operarse en Europa mientras son incapaces de modernizar nuestros hospitales.
mandan a sus hijos a estudiar en Occidente mientras son incapaces de mejorar nuestros colegios. Hacen todo así para ellos. Y luego somos solamente nos quejamos de España, de Europa, de España, de no sé qué, de no sé qué. Y nos olvidamos de nuestro real problema. Que yo estoy aquí, pero mis primos, mis primas, mis hermanos que están en mi país, que conocen un montón de dificultades, ojalá, porque yo tengo que correr, porque uno está enfermo, hay que buscar una forma, manda dinero en el hospital para que lo operen y te enteras de la movida, lo que has pagado, y luego él muere, luego no sé qué, y es una pena, porque podemos y tenemos, podemos y tenemos, y dejemos de quejarnos de Europa y de no sé qué tal, que nuestros dirigentes tienen que tener amor propio a nuestros, a sus hijos, que somos nosotros, y coger nuestro dinero y invertirlo en nosotros, no en ellos como hacen, y dejemos Europa. Porque te parece que anhelamos ya otra vez la vuelta de los colonialistas. Parece que les anhelamos. Y tenemos que mandarles todos a la mierda y gobernar nuestras naciones y modernizarlas. Eso es lo que yo quería decir para acabar. Para España, 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 España. Dongo, el Occidente respeta nuestra soberanía. Escúchame, pero querido, que me escuches, que me escuches. En serio. El Occidente respeta nuestra soberanía. Que me escuches, Dios. Ellos y nuestros presidentes mismos la respetan. Escúchame. Que siempre estamos quejándonos de lo de fuera, en casa autocrítica cero. Joder, tío, es una pena de verdad, es una pena escucharlo. Está bien, eres muy valiente, quejate así de España. Me gustaría verte con una pancarta, te va a tu país, no sé, si eres de Guinea Ecuatorial, decirle a tal y sí, ya está bien. Ya está bien. Está bien, está bien. Pero no lo vas a hacer. Pero aquí solamente nos quejamos. No, yo no me estoy quejando. Ahora, la pregunta. Yo es que no me estoy quejando. Yo estoy contento. Yo no me puedo quejar. Está bien, eso pasa en África. Yo no me estoy quejando de España. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento a España, nada más. Hay cosas que se pueden mejorar. España puede mejorar cosas, pero tengo palabras de agradecimiento a España. Yo, nada más. Entonces, si solo te pones a mirar tu ombligo, porque ahora tú estás comiendo y España te ha ayudado, ¿Pero qué estás diciendo? Virgen Santa. He hecho una pregunta que no me has respondido. ¿Me dejáis despedir, por favor? Interrupción, silencio.